se aclara un poquito. Muy apenas se ven los venados. Me vine al mismo lugar que estaba ayer con Alejandro. Ahorita hay un venado que le calculamos a los 4 años, precioso, de unos 10 picos, pero no tiene la edad. Traemos la ballesta. Vamos a ver si tenemos suerte o a lo mejor sale algo mejor. O también aquí pueden salir marranos o jabalíes. Vamos. Tenemos todas las opciones abiertas. Bien pegado. Bien pegado. Bien pegado. Bien pegado. Un hijo. Segundo animal que caza. Hace unos años cazó un venado. Era un jabalí con la ballesta. Muy bien, Ale. Gracias. Bien pegado, muy bien pegado. Ahorita lo buscamos. Vamos a ver. ¿Viste la fecha? Rebotó, yo creo. Déjale. ¿Tiene sangre? Vamos a sacarle hacia allá afuera. Por ahí, por un ladito. ¿Eh? Es el jabalí. ¿Eh? Ay, pues tú, Alejandro, muy bien. Ya le llegamos por el otro lado.
Alejandro, agarra su trofeo de las piernas de atrás. Vente por aquí. Cuidado. Ahí va. Ok. Muy bien. Ok, ahora listo. Por acá. ¿Puedes? Eso. Así me gusta que me conteste. Muy bien. Todo tiene su chiste, ¿verdad? Sí. Mira nomás. Qué bueno está. Ale, muchas felicidades. Gracias. Felicidades, mijo. En esta cacería, de que estamos en la temporada 2015-2016, ya estamos en enero, pues caza Ale un gran trofeo, un jabalí con ballesta. Excelente, Ale. Pues está muy padre cazar aquí porque está bueno el clima y pues hay veces que no cazas nada, entonces pues hay al menos algo que te lleves a la casa. Excelente, excelente. Muy bien, vimos muchos venados como quieran, ¿no? En el fin de semana, Ale. Sí. Estuvo padre. Algo de lluvia, algo mojado. Pero muy bien, saludos a la casa. A ver, Ale. Saludos a mis hermanas, a mi mamá y a mi primo que siempre está viendo estos programas. ¿A quién es tu primo? Lucas. A Lucas, ándale. A tu tito. Sí. Que te da chance de cazar aquí en su rancho, ¿verdad? Sí. A Tito Villo. Muy bien. Pues bueno, seguimos aquí en Grandes Trofeos de Acero y Cinegética Outdoor. Seguido de esta cacería, vamos a ver una cacería que hizo Mauricio con un hijo de Raúl con ballesta, de venado con la blanca. Vamos a ver esa cacería y después regresamos. No se vayan porque aquí siguen en Grandes Trofeos de Acero y Cinegética Outdoor. Ah, un buen saludo a mi compadre Gerardo Martínez La Manzana. Y obviamente a Mauricio, que grabó la cacería que sigue, a Mario González, a Luis Arteo Fernández, su hijo, toda la raza que nos ha acompañado en estas cacerías, una temporada inolvidable. Muy bien. ¿Qué onda, Junior? Buenos días. Hola. ¿Ya estamos listos o qué? Sí. ¿Sí? ¿Listo, Rulo? ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver cómo. ¿Corro? Sí. Vámonos. ¿Está frío o no está frío, Rulo? No está frío, está agradable. Amanecimos hace 6, 7 grados, muy neblinoso. Pero el aire en calmo está todo dar la mañana para ver si se mueven los animalitos. ¿Cómo ves, Iván? Sí. ¿Listo para tu primer cacería? Sí. Muy bien, vamos a ver si salen los venaditos. Thank you.
sí, y hasta los marranos también. Muy probablemente lo que vamos a hacer es cambiarnos de punto a un lugar donde hay más movimiento, que también hemos visto unos dos venados, para tratar de aprovechar la mañana. No se ve por el sol. Nos acabamos de cambiar y valió la pena. Luego salió un macho que a lo mejor es de los que le podemos tirar. Además que está en contra del sol, está como a unos 100 metros. Vamos a esperar a que se acerque a ver si nos deja verlo el sol. Bien tronado, va bien pegado.
Bien pegado, chaparro. Ya se va a caer. Le pegaste muy bien, hijo, ¿eh? Pero perfectamente bien. Ay, qué día. ¡Qué bárbaro! ¡Qué perro eres! ¿Ya ves? ¿Qué tal tu primer venado? Bien. ¿Eh? Bien. ¿Cuánto tiempo nos tardamos desde que salió hasta que le tiramos? 2 horas, creo. Como 2 horas, ¿verdad? El papá ya se sentía mal. Ay, estábamos a punto de tirarle ya. ¿Qué fue lo que hicimos para que...? Le quité el seguro a la ballesta y moví el banco. Ah, el banco donde estaba sentado Raúl. Y se espantó el venado más joven y corrió el otro. Gracias a Dios sale otro venado y obligó a este a que se volviera a acercar. En ese momento nos salió el Nilgay arriba. Total, estuvo bien padre la mañana, porque en la mañana fuimos a un punto donde no salen muchos venados, pero estábamos buscando un venado en específico, no lo vimos. Llegaron los jabalíes y los marranos, los cuales también les queríamos cazar, pero no queríamos echar a perder la mañana. Decidimos cambiarnos de punto porque estaba muy fresca, muy buena la mañana, y resultó, vimos 4 machos diferentes, la mayoría de estos jóvenes. Este que le tiramos debe tener unos 4 o 5 años. Muy muy bonito venado, ya lo tenía visto, y muy bien tronado, chaparro, que yo aquí a unos, ¿qué te gusta? 70 metros, 80 metros, Rulo. Sí, unos 70 metros. La ballesta sigue haciendo su trabajo. Ahorita ya vamos a ir a tratar de recobrar. Muchas felicidades, Rulo. ¡Pum! ¡Mucho campeón! Una bola. Saludos a los hermanos. A ver, chécale, porque por aquí estaba parado. Vamos a buscar la sangre y la flecha. Acá está la flecha. ¿Dónde está la flecha? ¿Verdad? A verla. Oye, pues no estaba tan cerquita como creí, ¿eh? Está. Tiene sangre. Sí, sí, sí. Era navajón, ¿no? Hacen garras, cara. ¿Y sigue funcionando la flecha ya no? Sí. La flecha sí, la navaja es la que ya no. Ya lo hallaron, muchachos. Ahí está. Bien pegado, diría tu tío Vidio. Buena, chaparro. ¿Pero cómo? ¿Cómo qué? ¡Felicidades, campeón! ¿Cómo viste lo que hiciste? Bien. Junior, felicidades, ahora sí. Aquí está tu venado acomodado para la foto. Rulo, felicidades una vez a ti y a tu familia. ¿Cómo viste tu primer cacería, Iván? Bien. ¿Con qué le tiraste? Con ballesta. Con una ballesta. ¿Y batallamos o no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque no se nos acomodaba y porque se espantó. Salieron 3 o 4 venaditos. Este es el que andábamos buscando, un animalito de 4 o 5 años que andábamos buscando sacar de aquí del rancho, de aprovechar. Y se logró el objetivo. Muy buen tiro, papá, con la ballesta una vez más. Bien, bien pegado, dice allá atrás Pedro. Felicidades a los dos, felicidades a la familia. Saludos a mano y a grandes trofeos. Y ahí está uno más con la ballesta. ¿Qué tal? Bien. Bien jugado. Vamos a seguir cazando. Es el segundo fin de semana en la temporada apenas. Y ya cumplimos el primer objetivo. Vamos a ver cómo nos sigue yendo. Amigos de YouTube, si les gustó este video, háganme un favor,
¿Por qué no nos regalan un like? Y también, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Suscríbanse para que no dejen de ver estos videos, para que vean más opciones como estos dos videos que tengo aquí que les estoy recomendando. Así que, por favor, regálenos siempre un like y suscríbanse a nuestro canal.